Hola a totes les persones que esteu ahí i a les persones que estan ací, val? Que ens encanta que vingueu. Volem explicar-vos una cosa que està passant i que ara compartirem una pantalla per a que entengueu exactament quin és el problema. Resulta que les nostres invitades que estan a Uganda en aquests moments no tenen cap de connexió perquè estan en una doble elecció. Les eleccions en Uganda van començar fa, jo crec que al voltant d'uns 10 dies o així. I no sé si ho podeu veure en la pantalla, si podem compartir. Saps? Vegeu que s'han tancat tot sistema de comunicació, internet, Twitter, Facebook, tot allò que és comunicació a l'exterior està tallada. ¿Vale? Per una altra banda, hi ha hagut una elecció en un 58%, crec, no?, que ha sigut el president, però es considera que hi ha un fraude. Aleshores, n'hi ha una batalla campal, un poc, mira, Estats Units i Uganda, no? Estem en aquest moment en aquesta batalla campal de que tot se considera un fraude. I estan tornant a fer eleccions que duraran durant 2 o 3 dies més. Débora està contactant amb la nostra companya, Sara, del Festival d'Uganda, que ara vos contarà Débora. I ens contes, Débora, què és el que t'està dient, sí. Sara, per favor. A veure, sí, estava parlant amb Sara Kitsa-Nsiage i és millor... Por si la cancelamos porque tienen un poquito de internet, pero no va a durar mucho. Seguramente se va a caer la conexión. Me está escribiendo mensajes de WhatsApp que pero llegan, uy, perdón, llegan con mucho retraso. Entonces me imagino que una conexión con vídeo y Zoom no duraría. Y nada, lo siento mucho. Están muy, muy preocupadas, están, les estoy diciendo que, bueno, no pasa nada, esas cosas pasan. Bueno, es un poco, a veces nos olvidamos, ¿no?, que estamos acostumbrados a tener todos ahí disponible y no siempre es así en otras realidades. Entonces, bueno, también es un poco de... De fet, nosaltres hem estat super preocupades perquè de sobte desapareixien 2 i 3 dies, sabeu, saps? I... La qüestió no és simplement que desapareixin i que no hi hagi internet, sinó què està passant, no? Com estan, si hi ha algun tipus de problema, si... I clar, estava amb la Débora i jo, o sea, bueno, o sea, queda igual, no? O sea, què estan? Com estan, no? Sí, sí, o sea, da igual la conferència, però què tal estàs vosaltres, xiques? Exactament, no? I entonces, bueno, lo que sí que podem és contar un poc què són els fans, no? Què ha passat? Ja ho veurem... Ho vam deixar caure, sobretot per la pel·lícula que es va passar, no? I és que creguem de vegades que hi ha un Àfrica sempre pues de taparrabos i, no? I caseta, no? Allà en el mig de la selva, no? Sempre pensem que està Àfrica, que és la que ens venen també, no? Des de tot arreu. Però hi ha una altra Àfrica, no? Una Àfrica on hi ha unes dones que són intel·lectuals, que han fet estudis, que, bueno, pues que vesteixen a l'europea, no? Que se pinten les ungles i que quan veus, les veus perfectament podrien ser pues, de qualsevol barri d'ací, no? Del costat. No? I que continuen tenint els mateixos problemes que podem tindre ací, no? O sea, la violència de gènere dins de la família, el que les tradicions d'alguna manera t'obliguen a fer coses que no vols, no? I ens va agradar molt també tindre aquesta connexió perquè d'alguna manera li donem una altra visibilitat a una altra manera, no?, de viure a Àfrica. Débora, ¿nos cuentas un poquito sobre el festival que tienen ellas? Sí, el festival se llama Celebrating Womanhood. Es un festival que nace en 2012, lo organiza una ONG local de Kampala que se llama Native Voices,
que trabaja sobre todo en el empoderamiento de jóvenes chicas y mujeres a través del audiovisual. Así que, bueno, Sara Kitza tiene una productora, así como Eleanor Napuiso, son empresarias, se han montado su propia productora, hacen vídeos documentales para televisión y también, bueno, se han lanzado un poco también en el mundo del cine. Y sí, cada marzo tienen una semana de festival. Lo que decía Giovanna sobre la película fue muy interesante. La película se llama Bed of Thorns. Es la historia bueno, de una mujer y sus tres amigas. Ella se va a casar. Bueno, se descubre que su futuro marido es un maltratador. Y bueno, ya se descubren todas las historias, ¿no? De estas mujeres que viven en relaciones abusivas. Y es muy interesante porque es efectivamente una África que no, normalmente no se ve en las pantallas. Lo que dices es que se visten como europeas, yo no estoy de acuerdo porque es una manera muy africana, ¿no? De vestirse con estas telas, No, pero con estas. sí, pero yo no me, perdona, sí, pero yo no me refería, se visten con las telas, pero también es verdad que se visten con vestidos súper apretados, con Sí, maquillajes sí, súper sí. exuberantes. Quiero decirte que cuando digo esto de europea, tengamos en cuenta que hay también un mundo africano aquí en Europa que se acerca a la vestimenta europea. Y además, otra cosa es que luego llevan los turbantes o no, pero muchas de ellas ni siquiera, o sea, llevan sus pelucas habituales Claro, o sea, con, ¿sabes? pero que para mí es como muy africano, eso también. Es otra manera de bueno, y nada, y se nota el por qué estas mujeres hacen cine, es por sensibilizar sobre estas temáticas de la violencia de género, que es bueno, un problema, una lacra como en cualquier sitio. Y nos gusta, ¿no? Que sean ellas mismas las que intentan salir de esto, es decir, que no haya una ONG extranjera que vaya a salvarlas, porque no hace falta. Así que Y nos luego, gustaba esta sí, idea. y luego por otro lado también, o sea, a mí me va a agradar también que los hombres también están ahí representados. Es decir, que no es Sí. una película que están solos les dones parlant, que sí que parlen molt de les seues coses, ¿no? Sino que también los hombres tienen el seu lloc, aun se conten les coses, en sagrade o no, pero bueno, alguna, ¿me entens? Lo que digo, bueno, no, pero que sí que están representados y això també es muy interesante para de ellos, ¿no? Que no es dicen a banda, sino que se incluyen en la segua propia realidad. Y después hay una otra cosa súper interesante que también fan, que es molt el que fem nosaltres también en nuestras pelis, ¿no? De así de Valencia, que parlen, por supuesto, en inglés toda la estona, pero de tan en tan parlen en el seu propio idioma, ¿no? De la zona. Que es un poco lo que pasa así en las pelis, de hoy en día en Valencia, ¿no? Que están parlant en español, ¿no? Y de tan en tan, pues si a la madre y la filla, o lo que sea, que parlen en valenciano, ¿no? O sea, como una realidad, ¿no? Pero eso yo, mantens, Débora, yo creo que ni han moltes similituds en ese sentido. Entenc lo que vos dir, ¿no? Que es una manera muy africana, pero no sé si es africana, porque también Estados Unidos fan el mateix. Pero bueno, no pasa res, es un detalle que tampoco te más a nadie. Pero sí que es importante y esa visión molt madura, a més, que ell és fan de tot l'entorn, no? O sea, està la mare, que té una sèrie d'idees, la filla, les amigues són variopintes, ninguna és igual a l'altra ni tenen la mateixa ideologia, estan els homes per un altre costat, els homes també són diversos, saps? I jo crec que és una proposta molt interessant des de la seva part, Sí, no? De treball. y bueno, y una propuesta sobre todo feminista, o sea, que hay hasta un intento de autodefensa, ¿no? Feminista, cuando está ahí imaginando
lo que pueden hacer. ¿Tienes alguna noticia más de Sara que te haya Nada, llegado? que lo siente mucho y que, bueno, vamos a intentar organizar otra conferencia. Estaremos hablando con ellas y os daremos más información. Pero bueno, creo que será este mismo formato aquí en el octubre. Y nada, intentaremos averiguar un poco qué pasa y que cuando esté decidido un poco con las elecciones Yo no y. sé si podrías volver a compartir, por si hay gente que ha entrado, compartir las noticias, ¿vale? Bueno. Simplemente, y déjales un momento para que la gente pueda leer, encara que siguen los titulares y se adonen exactamente de qué está pasando, ¿vale? Tenim así lo que comentaven, ¿no? Que bloquea el acceso a las redes sociales, ¿vale? Això va ser abans de les eleccions i ara ho ha tornat a fer. Val? Claro, pero Suposo que és per a sí. que d'alguna manera la gent nos connecti i nos sàpiguen el que està passant, no? Com sempre. No? I tal. Després tenim el fraude electoral, no? Que no sé si... Bueno, sí, esta és una altra vegada que tornen a tancar les redes. I després tenim que, bueno, Museveni, que ha sigut reelegit, pues pensen que efectivament hi ha un fraude electoral, ¿no? I I és que aleshores altra vegada que tanquen totes les maneres de comunicació i estan en unes noves eleccions i no sabem el sí. que va a durar. Y yo también me estaba, o sea, otra, Eleonor me estaba diciendo que también votan para la elección de los alcaldes, entonces me imagino que habrá elecciones administrativas. Bueno, que no hemos tenido suerte con esta conexión. Lo sentimos mucho, os daremos más información. Bueno, tenemos vuestro contacto, así que a los que estáis aquí, tanto los que habéis venido y que perdón que hayáis tenido que salir, y también a la gente del Zoom, les mantendremos informados yo Y tan creo que seriamente. podría ser, o sea, intentaremos que sea o la semana que viene o máximo principio de febrero, cuando nos digan, cuando veamos un poco que esté asentada la cosa. Y también nos mantendremos informados, os mantendrem informades de també la nostra realitat, no? Que sabeu que avui a les 12 les coses van a canviar, no? A partir de les 12 de la nit. I que, a més, estem expectants de si el toque de queda serà a partir de les 8 o no, i això pot variar certes coses. Val? N'hi ha coses que no van a variar, en principi, se suposa, no? Si no hi ha canvis. El Cines Babel continuarà en la Sí. seva projecció igual, i a lo millor lo que hi haurà canvis en la nostra estructura, a lo millor de la cloenda o certes coses. No? O, per exemple, el cafè amb directores, que no podrà ser així, perquè, de fet, el bar de baix, el restaurant ja estarà tancat, o sigui, no hi haurà possibilitat de res, i ho traslladarem també a Zoom. Entonces, us mantindrem informades e informats de totes les xicotetes variants, no?, que tindrem que assumir durant aquest temps. Així que volem donar-vos les gràcies per la vostra empatia, que segur que enteneu perfectament tota la situació, i també la vostra paciència, no?, que ja que estem acostumades, no? Ja aquesta paciència acostumats, no? És el que hi ha. Pues nada, disculpa otra vez y ya, sí, de más sí, y de más, sí, tenemos las conexiones con el GTI, viene, bueno, está de camino, empieza su viaje la directora Lara Izaguirre, que, bueno, es parte de GEMEN, la Asociación Vasca de Mujeres en el Audiovisual, y entonces viene como parte de la mesa y del GTI, pero también su película está seleccionada en la sección oficial, así que podéis verla en el Cine Babel mañana, la segunda sesión. Viene ella, viene también otra directora, las vascas ahí se han puesto en su furgo y viene como la película, bueno, no quiero decir nada, pero Sí, también su sí. película tiene una furgoneta. Les han Así agafat la que. furgo i han dit, ala. Sí, han dicho, mira, no hay vuelos, no hay nada, trenes de Bilbao, vamos, furgo.
Así que deberían llegar hoy y mañana a mesa y también conexión luego con Andalucía, con Murcia, con Cataluña. Y así que todo estará como Sí. estaba planificado para La la única misa de cosa, mañana. exactamente, la única cosa que variará será el café am directores, que será online. ¿Sabes? Es lo único, no podrá ser presencial. Y vos deberemos convidar que en Ewa sin esbabel, ¿no? La cultura es segura y que Aixina puede gaudir tranquilamente de las películas, ¿no? Mentre pogam. ¿Me expliquen? O sea, es como. Exactamente, ¿no? O sea, estos 2 días, por favor, aprofiteu al máximo, ¿vale? Exactamente. Y muchas gracias, Muchas ¿vale? gracias. Y un beso desde Sara y Eleanor que estaban en el WhatsApp mandando muchos besos y muchas disculpas. Gracias. Venga, adeu. Hasta luego.